¿A poco no extrañabas mi sección? Sí, pero ¿qué tiene que ver que me avientes todo? ¿Y qué es esto? Porque está todo rayado. Ya sabes que los fideos no se pueden ver sin botanas, y le rayé todo con plumón para que no se vea la marca. No hago publicidad gratis. Bien pensado. Hola chavos, sean bienvenidos a la sección que más estaba esperando. No sé ustedes, pero a mí se me hace que ha pasado mucho tiempo desde la parte pasada. Ya extrañaba responder sus fumaderas, es divertido ver con qué cosas me van a salir. Bueno, todos sabemos lo que es esto, es un pregúntale al Pac-Man, parte X, porque no sé qué número es. Ya empecemos pues, tiren la primera pregunta. Uf, miren nomás con qué pregunta empezamos, dice, Pac-Man, si su apartamento está en el primer piso, ¿por qué en las ventanas se ven los edificios como si estuvieran en un piso más alto? Saben, ya van muchas partes de esto y me sorprende que apenas nos pregunten esto, jajajaja. A ver, creo que es fácil de explicar, pero para que quede más claro les haré un dibujo aquí. A ver, no esperen que dibuje como pintor de la NASA, esto nomás es un ejemplo así rápido. Digamos que aquí es donde vivimos, y aquí estoy yo en el primer piso. Aquí esto es una ventana, ahí pónganle imaginación. Entonces a partir de aquí hay como una especie de bajada, de esas buenas para tirarse en patineta, jajajaja. Y pues acá continúa la ciudad, imaginen que estas cosas son edificios. Y por eso cuando miras por la ventana se ve así, en resumen la casa está en un lugar alto, por eso aunque estés en el primer piso se ve esto, ya si te subes al último nomás imagina cómo se ve. No apto para quien le teme a las alturas. Espero que le hayan entendido porque no lo voy a volver a repetir. A menos que regreses el video, ahí sí lo voy a repetir cuanto quieras, jajajaja. Games, ¿de dónde sacas las ideas para subir un video cada semana? Ni yo sé, no se crean, siempre que se me ocurre alguna idea para un video la anoto, así es como llevo una lista de todos los videos que hay que hacer. Si no lo hiciera de esta forma ya me hubiera muerto, han de pensar que hacer estas fumadas es fácil pero no, andar pensando en qué cosas nuevas traer si te vuelve loco. No sé cómo hay gente que sube videos casi diarios. Pac-Man, ¿por qué el nivel 256 está bugueado? Bien, hay dos respuestas, la respuesta super científica informática de la NASA, esa obvio no te la diré porque no soy experto en eso, así que te daré la fácil, a quien chile se le iba a ocurrir que iba a haber gente tan adicta que llegara a un nivel tan avanzado como para ver eso. ¿Qué clase de rosa es este? Me siento estafada, como que me hicieron lila en vez de rosa. No hay nada que la edición no pueda arreglar. Mucho mejor así. Pac-Man Kirby, ¿qué pasa si te tragas dos enemigos con poderes al mismo tiempo? Ni idea, además no creo que sea muy seguro intentarlo. Games, ¿cómo te sientes cuando un lunes es festivo? Pues da igual, los lunes es cuando me pongo a hacer videos, y no puedo dejarlos sin contenido, así que aunque sea día libre, del trabajo videístico jamás me voy a escapar. Pac-Man, si vaca en inglés es cow, y si boy significa chico, entonces cowboy que es vaquero, en realidad significa chico vaca. Ah, caray, otra de esas preguntas que te dejan pensando, pero creo que sería mejor preguntarle a un maestro de inglés, a ver si es tan pro como dice, que te responda eso. Jajaja, ¿qué fue eso? Es que abrí la bolsa de esto, y ya sabes que el 99.9 es aire, nombre casi se hace un tornado aquí. Spider-Pac, ¿cuándo va a salir Iron Man en el canal? Ah, caray, pues dudo mucho que quiera salir en un video. Es un men muy ocupado pero ya veré. ¿Qué opinas del falso Games Inspector? ¿Cuál de todos? A lo largo de la vida ha habido muchos pero nunca los veo, yo solo ando en mis cosas y ya. Ahora hablemos de los miembros, del canal que quede claro. Aquellos que son nivel VIP, los recompensamos con que siempre ponemos sus preguntas en esta sección. Y ustedes dirán, Pac-Man, ¿por qué nos estás contando esta Biblia? Pues ahí va. Imaginen que se hacen miembros y tienen la oportunidad de que su pregunta esté asegurada para salir en el video, ¿qué preguntarían?
Pues, la mejor pregunta que nos hicieron es, hola. ¡Ajá, se mamó! Ja 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 ja, esto es otro nivel, cuando te vale chile el dinero y te da igual, tú nomás venías a saludar, ¿a poco no? Karen, te ves de 23 años. ¿Edad dices? Si yo no envejezco así que no es como que crezca, lo más parecido a ustedes, sería que fui basada en una edad de 18 años, para poder llevarme mejor con Spider-Pac, así que digamos que siempre tendré esa edad. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tiempo libre en el trabajo? Pues no mucho, me pongo a disparar en el campo de tiro para mejorar mi puntería. Claro que es seguro, nomás no se te ocurra respirar. Sí, es muy divertido. Pac-Man de Deadpool, ¿cuánto me cobras por casar a un tal Peter Parker? Me rompió el auto al saltar de un autobús escolar, sé su nombre porque olvidó su mochila y esas cosas. Uf. Primero tengo que investigarlo y de ahí saco el precio. ¿Cómo salían del estómago del Pac-Man? Pues bien fácil, los fantasmas todo lo podemos atravesar. Games, si eres mexicano, ¿por qué celebraste Halloween en vez de Día de Muertos? Porque el Halloween es más universal, así que por eso hice especial de eso, preferí usar la fecha que se celebre en los mayores lugares posibles. Pac-Man, ¿qué significa del chile y de la patada? No soy de ahí y no entiendo. A ver, pues está difícil tratar de explicarlo, pero en sí, para no decir groserías, reemplazamos las malas palabras con otras comunes pero parecidas. Un ejemplo rápido sería decir hijo de frutas, así censuras las malas palabras con cosas graciosas. A ver si me entienden. Games, ¿cómo reaccionaste cuando presentaron el Halo Infinite, y cuando nos mostrarás tu cuarto? Lloré, no se crean, me pareció chido pero se ve que le faltaba mejorarlo más, y mi cuarto pa' que lo quieren ver. Digo, si quieren se los muestro luego. Pac-Man Kirby, fírmame mi pregunta, ¿y cuándo enviarás tus bebidas a Colombia? Según yo ya hay ahí. Búscale bien, ¿y cómo firmo eso? A ver, dibújala ahí, dentro del cuadro. Está bien, pero te advierto que me voy a tardar, mi firma es complicada. Ya, llevas como 3 horas ahí. Ya quedó. No, pues con razón te tardaste. Entre más difícil de hacer, más difícil la tienen para falsificarla, es mente de emprendedor. Planta, ¿cuánto es 4 menos 2? Pac-Man, ¿por qué el aguacate se llama así si no está hecho de agua? Pues quizás se llama así porque los árboles necesitan agua para crecer, entonces ese en específico necesita mucha, por eso el nombre de aguacate. No se crean, eso me lo acabo de inventar, jajaja. Alfombra, ¿qué se siente que Natalie te quitara tu puesto de waifu del canal? Escuché una teoría bien fumada, dice que el Pac-Man es un astronauta y ustedes también. Entonces el Pac-Man los asesinó y ustedes buscan venganza, por eso quieren matar al Pac-Man. Ve el lado bueno, ahora sabes que la merca que se fumaron sí era de calidad. Games, ¿qué se siente dispararse? Pues no es la gran cosa, nomás te quedas viendo todo negro con una luz a lo lejos, que si bien sabes no vas a ir ahí. Pac-Man, ¿en qué idioma piensa un mudo? Ah, caray, ¿no será como piensa un sordo? Como sea, son cosas que jamás vamos a saber. Tu disfraz de Halloween estuvo chido, pero pensé que estabas disfrazada de Cortana. No es la primera vez que escucho eso, de seguro lo dicen por el color, pero eso tiene explicación, como saben el azul es el color secundario de Spider-Pac, el principal es el rojo, así que por eso soy azul. Spider-Pac, el traje de sigilo se le dice mono nocturno. ¿Y de qué es la risa? Nada, es que me acordé de un chiste. A ver, cuéntalo. ¿Saben lo que es el terapeuta, verdad? ¿Una especie de doctor? No. Son 1024 gigapeutas. Ya pues, si me estaba riendo sobre el mono nocturno. No sé cómo empezó eso del mono nocturno, pero ya me tiene harto, es más, se me hace que ya ni voy a usar ese traje, con él nadie me toma en serio. Games, ¿qué carrera ejerces en la cárcel? Diseñorología, creo que no era muy difícil de adivinar.
Pac-Man, ¿te atreverías a ser papá si te dan el GTA 6 en este momento? Uy, la ponen difícil, pero no, si tienes una bendición, ¿en qué momento vas a jugar? Lo peor de todo es que hay algunas versiones de Pac-Man que sí tienen bendición. Conocido como el Pac-Man Junior. ¿Por qué no le pides al Pac-Man el teletransportador? Así arreglas el servidor. Sí, esa es la idea, pero él también quiere ir a arreglar una cosa, y ahí el problema, yo puedo respirar con la armadura, pero él ¿cómo va a respirar en el espacio? Exacto, necesito un traje o algo así, no quiero tronar allá. Y bueno chavos, hasta aquí quedaron las preguntas, espero les haya gustado esta parte. Ya saben, no se vayan sin antes dejar sus preguntas para el próximo Pregúntale al Pac-Man. Una vez más, viendo el calendario, es muy probable que el siguiente toque en alguna fecha cercana a Navidad, nomás les digo para que se preparen. ¿Qué está pasando aquí? Qué casualidad que los Pregúntale al Pac-Man caen en fechas de ese estilo, primero Halloween y ahora Navidad. ¿Qué clase de magia del diablo es esta? No sé, parece que tengo suerte de la buena. Recuerden no pedir bombas nucleares a domicilio, y sobre todo jamás hacer malabares con cuchillos. Nos vemos. Oye Pac-Man, yo sé cómo respirar en el espacio. Ja, 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 y así fue como jamás nos va a patrocinar alguna marca de frituras.